frente era pintado un prieto allá en Ruidoso. Lo corría el Jerry Thompson, un entrenador famoso, Martín Ibarra pa' su hijo. Gente, le mandamos un saludito por ahí con mucho gusto. Que se reporte a la gente que viene de fuera para mandarle los saludos, pues, a su lugar de origen, a la gente que viene de Tucson. Por ahí nos decían ahorita que viene bastante gente del lado de Tucson. La reina es la cuadra Medrano. Bienvenidos. Va a ser montada por el Mandy Medrano. Y está ocupando el carril izquierdo. La reina de la cuadra Medrano. En las redes sociales, también un WhatsApp, 634-10-993-20. Y le mandamos un saludo o cualquier anuncio. Esta es la Camila. También se valen las apuestas. Enfrente de nosotros. Esta es la Camila es de la cuadra La Palma. De cuadra La Palma. Contra la reina de cuadra Medrano. Esta es la Camila arranca por el carril derecho con Sergio Díaz. Esta es la reina es de la cuadra Medrano. Que el juez lo dictamine. La Camila. Tenemos ejemplares con esa imagen a los chutis. Llegan a los caballos, aquel caballo que estaba, por favor, desalojarlo, que todo salga. Están encerrados, cuentan a los 10 segundos. Y arrancan. Buena salida para el carril izquierdo. Viene en buena carrera el carril izquierdo. Se aproxima el derecho. Sus dueños habían llegado de todo Estados Unidos. El Futuriti fue en Denver con animales muy finos. Fueron 30 los potrillos los que se habían registrado. A la final fueron 10. Mejores tiempos marcaron, más ligeros y más clase, por eso clasificaron. El primer tiempo les puso una orejita rajada, con una patita blanca, le dicen el arracada. Colorado es el caballo, su dueño Rogelio Nava. Vino de Guadalajara a montar Flavio Lozano, allá en la cuadra González. Sí, Medrano, sus manitas le cuidaban. La reina de Albuquerque, don José lo preparaba. Hombre, al arrancar de las puertas.